¡Vaya dos! ¿Lo de siempre? Sí. ¿Y el mío con más azúcar? El mío sin azúcar, por favor. Disculpa, ¿me puedes rellenar la taza de café? Un momento. Tú no eres la camarera. Perdón. Hola, estrellas. He visto la audición. ¡Qué estilo! Daba gusto. No puedo creer que os hayan despedido. Y yo tampoco. Si reventamos el local. Venid, sentaos a tomar algo. Invito yo. Gracias por la oferta, pero nos tenemos que ir. Pues otra vez será estrellas. ¿Y esto para qué sirve? Deberíamos haber contratado a un guía. No todos los artistas son lo que parecen. Muchas cosas nos saltan a la vista. Señor, ¿cómo está? Silencio, más flojo. Uy, ¿por qué me fui a cambiar en esta ciudad? ¡Es muy ruidosa! Pues se llama Vinyl City, así que... ¿Cómo podéis soportar este zancerro permanentemente?
Vinyl City es tan maravillosa. ¡Saludos, Mayday Zook! ¿Tú eres Cliff? En efecto. Casi no te había reconocido, porque tu foto... Bueno, no importa. Hola. Me alegro de conoceros por fin en persona. Mucho gusto. El gusto es nuestro, Cliff. Soy súper fan de Moonbeam Junction. Vuestro mayor fan. El number one, se podría decir. Solo quería deciros que vuestro concierto con el DJ se pasó de cañero. Voy a tope con vosotros. NSR necesitaba una llamada de atención. Por cierto, sabía que no éramos los únicos que lo pensábamos. Por supuesto que no. De hecho, me gustaría proponerles mi ayuda en su enfoque. Ah, y por cierto, ¿no cogisteis algo después de vencer a DJ Subatomic Supernova? ¿Hablas de esto? ¡Sí! ¡Sí, el disco de platino! Todo artista de NSR tiene uno. Tenerlo en su posesión significa que ahora constituye el acta de este distrito y lo controla totalmente. Adelante, poned el disco de platino ahí, en el puerto. Luego, tocad vuestra música. ¿Podemos hacerlo? ¡Cómo mola! Enhorabuena. Ahora sois dueños del distrito. Todo lo que tenéis que hacer es ir a sabotear los otros conciertos. ¿Otros conciertos? Los de los demás distritos. Al hacerlo, obtendréis también el poder para controlar toda la ciudad. Queréis liberar Vinyl City del yugo de NSR, ¿no? ¡Claro que sí! Entonces tenéis que derrotar al resto de los artistas de NSR y tomar sus distritos. Así, debilitaréis considerablemente el control de NSR sobre la ciudad. Recordad esto. Cuando obtengáis un disco de platino, id al siguiente puerto. Entendido. Vale. Pues eso es todo de momento. Si más adelante necesitáis que os ayude, me encontraréis aquí. ¿Aquí? Con todo lo que has hecho por nosotros, Cliff, puedes venir a nuestra guarida subterránea secreta. Eso. Siempre serás bienvenido si nos quieres ver. ¿De verdad? ¿Con mucho gusto? Está en... Tranquilo. Sé dónde está. Nos vemos allí. Vale. Menudo comienzo, ¿eh, Zook? No estamos solos. Ahora tenemos aliados. Antes de que os vayáis, sería un honor poneros al día para el próximo combate. ¿Puedo? Estoy deseando escucharte, Cliff. ¿Qué tienes para nosotros? Vale. Vuestra próxima parada es Akusuka. Espero que estéis al tanto del espacio digital, porque Sayu ha estado causando sensación en el... ¡Ey! ¿Esa foto? Es la de las vallas publicitarias, con su voz y su música chirriante. ¡Ah! El ídolo digital. Es muy famosa entre los más jóvenes. ¿Has dicho digital? ¿Entonces ni siquiera es real? ¿Y está en lo alto de las listas? NSR ficha a cualquiera que pueda generar beneficios, pero vosotros podéis cambiar las tornas. ¿Entonces vamos a luchar contra un personaje ficticio, verdad? Sí. Será difícil acercarse a Sayu, dada su entidad. Pero ¿dónde hay una creación? Hay un creador,
Y esto vale también para ella. Así es como la derrotaremos. Coged esto y dirigíos a Kusuka cuando estéis listos. Os recordad que no está limitada por la lógica del mundo real. Estad preparados para todo. ¡Fenomenal! ¡Buena suerte! Por cierto, no puedo evitar notar ese póster que tenéis ahí arriba. ¿Sí? ¡Kulfaira! ¡La leyenda! ¡La primera y única! ¡Ah, oh, Cliff! ¿Te has fijado? Cuando empezó la banda Los Gullins, estaba muy por delante de su tiempo. Nadie se tomó en serio el rock hasta que llegaron ellos. Tuvieron éxito tan rápidamente que triunfaron en Vinyl City de golpe. Ay, de verdad, a veces me hubiera gustado nacer antes. Espera. Tú tenías la edad suficiente para verlos durante su apogeo. ¿Estabas en Vinyl City entonces? Claro que sí. Por favor, dime que fuiste a sus conciertos. Lo hice. ¿Qué? ¿Pudiste ver a los Gullins en directo? Estoy tan celosa, tan celosa. Dime, ¿cómo era Kulfaira? ¿Cómo era ella? Tiene los tejanos, tiene las gafas de sol, tiene el cabello en llamas, tiene el aspecto, la actitud. Lo tenía todo. Ella lo estaba roqueando, te digo. Sacudió el escenario como si fuera absolutamente suyo. No necesitaba cambiar. Ella era perfecta. Oh, Cliff, eres mi nuevo chico favorito. Una lástima que los Gullins se disolvieron y Kulfaira se desvaneció en la oscuridad poco después. Ella merece algo mejor. Ella se merece algo mejor. ¿Y sabes qué, Cliff? Ahí es donde entras tú. Apoyaste a los Gullins en ese momento. Ahora necesitamos que pongas esa misma energía en nuestra lucha. Oh, ese es el plan, jovencita. Vamos a golpear a Tatiana a un lado y reavivar el legado de Kulfaira de una vez por todas. ¡Sí! Thank you.
Estamos a punto de emprender un viaje del espacio. Venid conmigo. Ya adentraos en un baile donde la imaginación va más allá de los límites conocidos. Os presento a DJ Sumanomi. La galaxia es todo lo que es. Así ya. Ciudadanos de... Recordad como problema de suministro energético de la ciudad. Antes solo había un único representante. Una sola acta. La cantidad de actas con la que cuenta la ciudad. En esencia, hemos construido múltiples autopistas para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más fluido. Sabemos que la ciudad está experimentando... De creo que a ti te he visto antes. ¿Acaso no sois músicos? Bueno, entonces me conoceréis. Me llamo Reddex. Ese nombre me suena. ¿Y tú quién eres? Somos los Bunk Bed Junction, Mayday y Zook, un grupo de rock indie. Ah, músicos en ciernes. ...puede desarrollarse mediante el orden. El orden conduce al progreso en Vinyl City. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinyl City, os habla Tania. Recordad cómo NSR resolvió el problema de suministro energético de la ciudad. Antes solo había un único representante, una sola acta que tocaba música para el Gran Juan. Es gracias a NSR que disfrutamos del sistema actual, en el que cada distrito delega en un artista, aumentando efectivamente la cantidad de actas con la que cuenta la ciudad. En este momento, hemos construido múltiples autopistas para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más fluido. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR está... El mar es un regalo para el mundo. Pienso igual. Me encanta la playa y pescar caballitos de mar. No le hagas mucho caso a Mayday. Ni siquiera la veo capaz de pillar una tortuga. Es ridículo. Mis ancestros pescadores eran exactamente como vosotros. Inconscientes de sus actos, han destruido el ecosistema marino. Y pensar que yo, el Capitán Torpedo, era igual hasta que descubrí a mi salvadora, Sayu. Ah, su voz melodiosa, removiendo lo más hondo de mi alma para hacerme ver lo equivocado que estaba. ¡Oh! ¡Qué original que usen así la música! We'll be right back.
Por favor. ¡Guau! ¡Menudo lugar de ensueño! ¡Vaya! Bienvenidos, amigos. ¿Habéis venido a recibir las melifluas burbujas de mi voz angélica? ¿Cómo? ¿Melifluas burbujas? ¡Puf! Ni hablar. Venimos a traer el rock de vuelta a Vinyl City. Un momento. Esto es absurdo. No me puedo creer que esté hablando con esto. ¡Shh! ¡May! ¿Es que eres real? No digas esa palabra. Es un tema muy tabú en ese distrito. ¿Te refieres a la palabra real? ¡Mira la Zook! ¡No es real! ¡Ah! ¡Que sí, soy real! ¡Tan real como el cariño que os tenéis! ¡Espera! ¡Quieta ahí! ¡Quiero verlo en vuestros ojos! ¡Vuestros corazones retumban como los tambores del océano! ¡Patum! ¡Patum! ¿Patum? ¡Que escuches a tu corazón, yo! Sí, pero hay muchos factores que considerar. ¡Hey! ¡Que hemos venido a luchar! ¿De acuerdo? ¡Zook! ¡Baja de la nube! ¡Y tú! ¡Sigue sin ser real! ¡Menos palique y más rock! ¡Ay, qué mala eres! ¡Pero por qué no me tomas en serio! ¡Mírame! Parece que no me queda más remedio que vencerte con el poder del amor, amor, Sayupi. Nosotros. ¿Por qué odiar si podemos amar? El amor es el poder más poderoso del mundo. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Oh! Es toda una monada. ¿A que no me pillas? ¡Vuelve aquí! ¡A por ella! ¡Quiero pellizcar esas mejillas! Force.
Soy muy poca para luchar. Thank you.
salvar a la sirenita de mis amores. Solo hay un modo de poner fin a esto. Vale, quitémonos esta cosa de encima, ¿vale? ¡Enjojo! ¡Luz verde! Ver lo que trae esa puerta. Vamos, pues. ¡Boom! ¡Bad Junction en el puente! Sois una pandilla con bastante talento, pero hay cosas más importantes en juego y no deberíais inmiscuiros. Id al colegio, estudiad y, lo más importante, nunca jamás volváis a convertir a Sayu en esa cosa. Venga, May, nos vamos. Vale. ¡Sayunara! We'll be right back.
Una vez más, el grupo Boombed Junction ha secuestrado otro concierto. Incluso la linda y burbujeante Sayu no se libró de su plan de dominio total. Logramos capturar estos dos rockeros fugitivos cobardes que huían de la escena en Akusuka. Mayday, Zook, ¿por qué estáis secuestrando los conciertos de NSR? ¡Ey! ¡Esperen! ¿Son ustedes de las noticias? ¿Estoy saliendo en la tele? Sí, muchas personas están angustiadas por sus actos imprudentes. ¿Tiene algún remordimiento por sus acciones? ¡Wow! ¡Estoy en la tele! ¡Hola! 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 ¡Genial! ¡Me debes una tele, Tatiana! Ni siquiera sé por qué pones tu televisor en mi oficina en primer lugar. De todos modos, tenemos que arreglar esto ahora. Tráeme la trompeta de la redención. ¿La trompeta de la redención? Por favor, no me digas que estás pensando en pedir la ayuda de ese tipo. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Perderemos más con distrito si no actuamos de inmediato. Ahora tráelo. ¡A la Mac! ¡He sido convocado! ¡La DK West en el camino! ¡Yahoo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya era hora que decidieras tocar esa bocina! Contenta de verte también, DK West. ¡Lo mismo! Y hola, señorita. No me he olvidado de usted. Voy a verificar si por si acaso los editores de abajo necesitan mi opinión. Nos vemos después, señorita. Asqueroso. Muy bien, estoy aquí. Puedes comenzar en cualquier momento. Supongo que no estás al tanto de los elementos que ocurrieron en Vinny City en los últimos días. No lo sé. No me importa. Creo que sí. Una banda llamada Bunkbed Junction ha estado tomando lentamente nuestros distritos. Ahora se están mudando a... Tatiana, cariño mío. No estoy aquí para hablar sobre la política de Vinny City, ¿de acuerdo? Estoy aquí solo para recibir tus disculpas. Vamos, que no tengo todo el día, ¿eh? Mm-hmm. ¿Te mencioné que uno de los miembros de esta banda es el baterista Zook? He imaginado que podría interesarte. ¡Wow! ¿Dijiste Zook? ¡Ho, ho, 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 ho!